Queridos claquefans, amantes del cine y geek de las películas, bienvenidos nuevamente aquí a La Claqueta, en donde los recibimos con manteles largos y siempre de pie. Así que me voy a poner de pie para recibirlo. No, no es cierto. Y así es como quiero recibir a mi hermano. ¿Qué digo mi hermano? Mi primo, ¿qué digo mi primo? Mi hermanazo, el buen Chucho Sosa de Butaca 80. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, mi buen Fer? Pues aquí muy feliz, como siempre, de estar en otro programa de Al 2x1. En esta ocasión, pues muchas gracias por recibirme en tu espacio de La Claqueta. Y pues vamos a hablar de Marvel, que hay muchísimo que hablar, hay muchísimas Bastante, películas, hay muchos personajes, como podrán ver. Entonces, pues hoy vamos a ver pues lo que no nos gustó tanto, Fer. Pues mira, que son bastantes cosas, ¿eh? Y lo mío es más que nada de la... De esta nueva fase, mis primeras películas que no me gustaron son de la fase 4 del UCM, que ustedes ya sabrán, en el video pasado estuvimos platicando de lo que más nos gusta, de nuestro top 5, y pues obviamente hay cosas muy interesantes, ¿no? Como Doctor Strange, Avengers, El Soldado del Invierno. Entonces ahora también vienen algunas coincidencias con mi buen Chucho, pero pues ustedes también compártanos qué películas no les gustan y por qué. Creo que estaría muy chido saberlo. Y pues comenzamos, Chucho, con una película, hermano, que la verdad detesté con todo mi ser. No lo sabes, o sea, desde que vi el póster dije, ¿qué diablos están haciendo? Y es un personaje que para mí, si no existe en el UCM, no pasaría nada. O sea, es igual tenerlo a no tenerlo. Y estamos hablando de Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson, que la verdad es una muy buena actriz, es muy guapa, me cae muy bien, creo que le queda bien el personaje. Pero la película de verdad es un fracaso, es muy mala, como que quisieron dar el empoderamiento femenino, pero se le salió de control y como que sí estuvo muy, muy, muy a la de a fuerzas, ¿no? No sé cómo ves tú, mi hermano. Pues mira, creo que es una película que era, para empezar, era como un puente entre... pues algunas películas. Por ejemplo, ya habíamos visto Infinity War, ya habíamos visto, acabamos de ver Infinity War, estábamos viendo Capitana Marvel, después vimos también por ahí Ant-Man and the Wasp. Entonces estas dos películas, que a lo mejor aquí no están en la lista, pero también por ahí va de las no tan buenas de Marvel, creo que veníamos de algo tan fuerte, tan esperado, que nos dan esto, y yo no la considero tan mala película. Pero si el personaje, como tú dices, en vez de ser un personaje empático, un personaje agradable, a lo mejor sí con empoderamiento de la mujer y demás, que a lo mejor lo hemos visto ahora con la que, por ejemplo, en la serie de Wanda, ¿no? O la misma Wanda, es un personaje, una mujer muy fuerte, muy poderosa y que les partió el queso a todos. Pero aquí incluso es una chica que cae mal, ¿no? Como media presumida, como que medio antipática. O sea, en vez de decir, ay, mire, me identifico como mujer con ella, o que el hombre diga, ah, pues qué padre, qué chido. Sí, es como la parte no tan buena de este empoderamiento. A lo mejor hablo desde mi punto de vista muy masculino, ¿no? No me atrevo a decir que machista, pero sí masculino, en el que esta mujer, no gracias, ¿no? La película tiene detalles interesantes, por ejemplo, que sale Samuel L. Jackson, que sale su amigo, se me fue Coulson, ¿no? Vemos a estos personajes, entonces que vemos ahora también a los Skrulls, ¿no? Entonces, exacto, creo que eso es muy rescatable, ¿eh? Sí, hay cosas buenas que tiene la película, pero efectivamente, independientemente que la actriz es buena, que ella me cae bien como persona, sí, el personaje lo hicieron, pero de verdad un higadito, ¿no? Y es pesado. Se repite inclusive un poquito en Infinity War, ¿no? O sea, como que le van a dar la misma línea en los cameos que hemos visto. Por ejemplo, Shang-Chi, lo vimos, lo vimos en Endgame, por ejemplo, no sé, sí creo que el personaje no me agrada del todo, ¿no? Entonces, la película quizá no es lo peor, a mi punto de vista, ¿no? Creo que en tu lista sí es el número uno, me parece. Sí, pero, vaya, creo que sí pudieron hacer de esta película un poquito más.
y más que el personaje, es un personaje fuerte, un personaje que tiene que ver con una gema del infinito, un personaje que estuvo a punto de darle en la torre a Thanos, ¿no? Entonces, no sé, tiene algo, pero no me convence. Mira, también mi problema, como lo mencionaste, esta parte de los Skrull y los Kree, de la raza Kree, como que, no sé, siento que sí les faltó un poquito. Vemos también a Ronan, por ejemplo, que lo vimos en Guardianes de la Galaxia. Sí se me hace interesante ver un poco más allá de estas dos razas, pero se ven medios chafones de repente los maquillajes, como que sí se ve que tuvieron una máscara de látex puesta y nada más se la ajustaron. Se ven, no sé, sí se ven máscaras de Halloween, literal. Entonces, eso no me gustó. Y la parte de Samuel L. Jackson, que se me hace terrible, es la justificación de su ojo, en donde se ve el gato que le hace así. Y ya con eso ya perdió el ojo, ayuda, y le ponen el parche y todo. No sé, hermano, como que esos detallitos hacen que la película sea detestable, que no me haya gustado del todo. Y si te das cuenta, es una superheroína que no es memorable. La han olvidado por completo. O sea, tú no ves a una niña portando una playera de Capitana Marvel y diciendo, soy Capitana Marvel. Es más probable que sea con Black Widow, el fan que se ha hecho, que con Capitana Marvel. Entonces, ahí te das cuenta que algo no funcionó. Algo no estuvo del todo chido. En Infinity War o Endgame, no recuerdo cuál fue, la vemos muy poquito y ella dice así, no, pues es que andaba salvando el mundo, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Es como de hermana, o sea, ¿por qué son así? Ni lo hubieran metido, no hubieran hecho esa película. De plano estoy enojado porque no me gustó, pero hasta ahí con Capitana Marvel, dejémosla descansar. La única fan que tiene creo que es Kamala Khan, que por cierto se va a estrenar. Porque exacto. Y se me hace que va a ser una serie mala, ¿eh? O sea, también, híjole, tiene como esos tintes que dices, no, me gusta. Así es como muy para público más infantil, siento yo. Pero bueno, ya ahí está, cada quien su opinión, coméntenlo acá abajo. Y Chucho, pues me gustaría que presentara la siguiente película, hermano. Claro que sí, una película, pues ahora las mujeres nos están fallando, mi querido Fer, en este universo cinematográfico de Marvel, y es lamentable porque era un personaje que creo que en las películas, no en solitario, era de verdad de los top, ¿no? Muy bien trabajado, una actriz muy inteligente, muy, con su personaje muy trabajado, muy centrado, y que cuando llega su película, que aparte llega tarde en todos sentidos por la pandemia. Porque ya había pasado todo y esta era como, pues ya vamos a dársela porque pues no le dimos una película y a los demás sí. Estamos hablando de Black Widow, ¿no? Esta película que para empezar, lo único rescatable creo yo de la película, me encantó el personaje de Yelena Belova, ¿no? Creo que también lo hace muy bien esta chica. Exactamente, creo que es una manera de decir, bueno, yo ya me morí, ahora va esta chica, creo que lo hace bien, pero no me supo a mucho la película, ¿no? Realmente creo que es una película que repito, trataba de justificar de dónde viene, un poquito la parte de la familia, un poquito de la parte de este Capitán Rusia, ¿no? Se me fue ahorita... Rusia. Red Guardian, ¿no? Entonces, pero creo que la película ya estuvo de más y hubiera funcionado, fíjate, creo que ese fue el problema de Black Widow. Hubiera funcionado si se hubiera estrenado inmediatamente después de Endgame, ¿no? Muy probablemente incluso antes que Spider-Man, creo que fue Far From Home, ¿no? Que fue la película inmediata después de Endgame, porque hubiera estado muy fresca la cuestión de su muerte, hubiera estado muy fresca todo esto y hubiera sido como inclusive, ay mira, ahí la estamos viendo otra vez, una vez más, pero viene la pandemia y se retrasa un año, ¿no? Entonces hace que ya como que, pues ya para qué me hablas de algo que ya pasó, ¿no? O sea, ya no. Y súmale que salió en Disney Plus. Exactamente, que no salió en cine y que todo el mundo la vio ahí, o más bien todo el mundo la vio en pirata, y esa es una realidad, fue una de las películas más pirata de la historia del cine. Entonces, generó dinero, hubo controversia, Scarlett Johansson se peleó con Marvel y con Disney, o sea, hubo una serie de cosas que hicieron que la película, aparte que no fue grandiosa, todo lo que tuvo alrededor, le hizo que quedara en un lugar muy bajo. Sí, verdaderamente sí, a mí en lo particular no me gustó,
porque siento que llegó un punto en el que querían dar una opinión o un ideal sobre el machismo, sobre esta parte del control del hombre como tal, pero no sé de qué manera lo aplicaron, que se les salió de las manos, o sea, fue como muy excesivo lo que hicieron, siento yo. Hay una escena muy particular en donde están todas juntas, todas las chicas, y van a derrotar al men que las está controlando, y dicen una serie de cosas, como un discurso que sí es muy importante, pero es a lo que voy, como que todo lo meten de a fuerzas, o sea, no le dan una justificación que tenga que tener al nivel de guión, sino que solamente lo dicen por decirlo, y eso es lo que hace que no me guste, ¿no? Esta parte del Red Guardian también muy desperdiciada. Yo pensé que iba a ser más icónico, pues ya es que es retirado y no sé qué tanto, me empezaba a gustar, pero ya cuando empezó a hacer cosas medias raras y empezaron a compararlo un poco con Capitán América, como que sí dije, ay, no. Taskmaster, que es un muy buen villano, de repente se quita la máscara, resulta que es una morrilla, y no sé, como que es raro, no sé, Chucho, no sé cómo expresarme, pero es muy extraña la manera en la que se ha ido metiendo un poco más esta idea, ¿no? Todas estas ideas sobre el hombre, la mujer y demás, como que no lo han justificado como debe de ser. Por ejemplo, con Bruja Escarlata se me hace muy buen personaje, lo han llevado muy bien a la pantalla, esta parte con Visión también, la relación que llevan. Ella como madre, creo que lo han sabido justificar, o sea, es una buena serie y es un buen personaje que lo vimos en Doctor Strange romperla y está muy chido, pero todas las demás superheroínas como que las han olvidado mucho, ¿no? Ahora vemos con She-Hulk, quién sabe qué es lo que vaya a pasar, pero está teniendo los mismos tintes, ¿sabes? Esta parte de Miss Marvel también, Black Widow, Capitana Marvel, todo lo que me digas menos Wanda, como que no ha funcionado, espero que se componga y también con los Cuatro Fantásticos, ¿no? Con Sue Storm, que sea, pues, algo más chido, ¿no? Lo hemos visto también en DC Comics, por ejemplo, ¿no? Gatúbela en la película de Batman, está fabulosa la manera en la que le dan el equilibrio, pero estas películas de Marvel no funcionan, o sea, de plano no funcionan, y es el punto, ¿no? Creo que sí fue un desastre total, yo la vi en pirata, porque fue recién salió Disney Plus, entonces como que empezaron a... Ahora sí que a bombardearlos de Pelispedia, Cuevana, todos, y bajaron la peli y la mandaron a todo mundo y todos la vimos, pirata, se metieron en broncas legales. Sí fue un show esta película y por lo tanto para mí sí es de las que no me gustaron en lo absoluto. ¿Está en tu número de lista? Ese es mi número 2, mi número 2 de las peores películas que ha hecho Marvel en sus 10 años. Ok, lleva la medalla de plata, la de oro se la lleva sí. Completamente Capitana Marvel. Ahí se van dando, ahí se van dando. Ahí se van peleando. Para mí, Capitana Marvel la tengo en un número 4 de mala, pero no tan mala. Pero está en el 5. Black Widow la tengo en el número 5. O sea, a mí se me hizo okay. un poquito, mejor Capitana Marvel que Black Widow, pero bueno, y creo que es muy importante, sí, la parte de la inclusión, tanto en el cine, como en las artes, como en la sociedad, como en el trabajo, todo, o sea, que haya una verdadera igualdad, pero hay veces que cuando se mete a la fuerza, creo que demerita un poquito de esta manera de poder incluir y de poder pues ser justos de todas las maneras, ¿no? Por ejemplo, una escena que yo recuerdo mucho, que se me hizo exageradamente metida a fuerza, fue la parte de cuando todas las heroínas se unen en Endgame, dices, o sea, no era lógico, o sea, no se iban a poner todas juntas de, ay, ahí hay mujeres, vámonos, no, o sea, era, fue metido para decir, nosotras somos buenas. Y no es que esté mal, ¿sabes? O sea, no es que esté mal, está súper bien, pero no lo hicieron como tenía que ser, es ilógico. Claro. No era verosímil, o sea, fue metido de vamos a ponerlas así con el poder del guión, un brujo lo hizo o un mago lo hizo, que era creo que, no eran los Simpsons, no sé, sí, eran los Simpsons, pero ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que a veces es la parte que no debemos de perder y creo que estas películas no ayudaron mucho a eso, ¿no? Sí. Pero lamentable, bueno. Hermano, pero esperemos que le vaya bien en un futuro a las cintas protagonizadas por una heroína y porque vienen cosas también interesantes, ¿no? También hemos visto a Wasp, por ejemplo,
que pues estaba un poco nivelado el personaje con Ant-Man. Pues, ¿qué otras cosas hemos visto? Me llega a la mente esta parte de con Spider-Man, ¿no? Spider-Woman. Por ejemplo, en Spider-Man también los personajes femeninos como MJ, la misma Mary Jane, perdón. Esta, ¿cómo se llama la de blanco? Ah, recuérdame. Protagonizada por Emma Stone. ¿Cómo? ¿De quién, de qué dijiste? De Spider-Man, Gwen Stacy, Gwen Stacy, la querida Gwen Stacy. O sea, como que ha habido una parte de equilibrio, ¿no? O sea, está bien hecho, pero con estas películas en individual no ha tenido la suficiente fuerza Marvel para hacerlo bien, o no han contratado buenos guionistas, o de plano Kevin Feige no ha hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, esperemos que en un futuro, pues sí, aprovechen las cosas que están haciendo, esperemos a ver nuevos personajes, femeninos, y pues mi querido Chucho, esta tercera película, pues, ¿qué te digo, no? O sea, hermano, wow, ¿por qué nos dan estas cosas? A ti te encantó, pero a mí la verdad me desilusionó bastante. Y estamos hablando de Shang-Chi, esta película que sucede obviamente en Asia y que vemos, pues, algunas cosas que ya habíamos tocado en Iron Man 3, que tienen que ver con el mandarín, los 10 anillos y todo este show, pues medio, sí, pues de ese lado, ¿no? Algunos temas que a lo mejor nos pasan por ahí y nunca los consideramos. Y esta película creo que trata de incluirlo, está muy bien. Tiene muchas cosas padres, como algunas criaturas, me gustan bastante. Esta parte de los como leones, que vemos en algunas esculturas de la cultura china, están muy bien hechas, me gustan mucho los personajes. Me parece que también sale un dragón, si no me equivoco. Creo que hay cositas buenas que tiene en efectos visuales también. Hay una parte en donde salen como el agua que se congela. Es brutal, o sea, me fascina. Pero sí se me hace una película de relleno. O sea, una película, híjole, no sé por qué metieron ahí a Wong, Abominación. Las artes marciales como que dos, tres las supieron manejar. Hay algunas escenas de acción medianonas, la del autobús, como que no me gustó tanto. No lo sé, no lo sé, si sí se me hace una película poco memorable, pero bueno, no es tan mala, pero sí es mala. Para mí. Claro. Fíjate que a mí lo que me agradó precisamente porque la sentí un poquito alejada de lo que normalmente nos daba Marvel, ¿no? O sea, era sí una película de superhéroes, sí una película de que algo pasó, pero ahora nos vamos a adentrar, o sea, Marvel está como practicando o adentrándonos en un mundo un poquito más místico en esta parte de, por ejemplo, ahora vamos a ver la parte como de las dimensiones, ¿no? Por ahí veía un video de nos explicaban qué eran los multiversos y qué eran las dimensiones y demás. Entonces, creo que esta oportunidad que tiene Marvel para experimentar, sí es una película experimental, por así decirlo, o bueno, no experimental como tal, pero sí como experimenta estas nuevas formas de narrar que tiene Marvel. Yo lo decía, ya no es el extraterrestre, ya no es el superpoderoso que se tomó una fórmula para lo que sea o que le picó una araña. O sea, ya vamos a ver cosas como mágicas, como de otras dimensiones, vamos a ver dragones, vamos a ver artes marciales, vamos a ver cositas que no habíamos visto. A mí me encanta esta actriz que la hace de tía de Shang-Chi, porque es una actriz que se ha caracterizado por hacer este tipo de películas. La parte de pues sí, la parte de las artes marciales se me hace pues formidable, y Sí, hay creo buenas que coreografías. eso está, visualmente es bonita la película. A mí al final el dragón, el CGI, no me convence tanto. O sea, hay momentos que digo, ah, se ve como medio chafita, pero creo que está, a mí me agradó, es una película entretenida. El actor me cae muy bien, esta Escufana, Guafana o Ajuana, Guafina. como se llame, también es muy Guafina. muy chistoso. O sea, creo que esa mancuerna funciona muy bien, y aquí empezamos el universo cinematográfico de Wong, ¿ya? Porque ya Wong Dale en ya todos tiene lados. y series. Entonces, pues creo que fue una parte atinada, y que bueno, pues ahí está, nos da como pie, fue la conexión que tuvimos con el mundo cinematográfico de Marvel. Obviamente por ahí la escena que sale Hulk, o bueno, Bruce Banner.
tenemos la escena también, como tú decías, que sale Abominación, obviamente tenemos a Trevor, creo que se llama, ¿no? El actor este que lo hacía de mandarín en Iron Man 3, entonces sí, hay algunas conexiones, esta idea de decirle, pues es que hasta me llamaron el mandarín, como quitarle esta parte del villano que era tan icónico de Iron Man y ponerlo como... Pues el actor ya desde Iron Man 3 lo pusieron y aquí lo reforzaron así de, ah, pues sí, nunca fui villano de Iron Man, entonces sí tiene detalles, pero a mí la película la verdad sí me gustó, no está ni top 10 ni mucho menos, pero claro. A mí me hace entretenida porque es algo que me ofreció diferente Marvel, ¿no? Y sabes, también ahorita me acordé ahorita que dijiste eso del mandarín, siento que Marvel con esta película trató de enmendar lo que había regado en Iron Man 3. O sea, empezar a justificar cosas, empezar a decir, no, es que esto siempre fue así por tal razón, el mandarín pues siempre fue un actor, y dale todo el peso a esa parte. O sea, como que ya lo habíamos olvidado y nos traen esta película para recordarnos lo pésimo que fue Iron Man 3 y las cosas que hicieron tan malas. Entonces, como que sí, ese lado como que no me gustó del todo, que se justifican muchas cosas. Hay una parte que me gusta en donde hay como una batalla entre el papá y el hijo, con los anillos, ¿no? Que es como de color azul y rojo, me parece. Me parece muy buena, o sea, visualmente está chida. Sí me gustó esa parte, pero no me encantó la película. O sea, tengo flashazos de la película, recuerdos, pero de verdad... Hay cosas que de plano no me acuerdo y no sé por qué estaban ahí. Hay algunos personajes, por ejemplo, hay un vato, me parece que tiene algo en la mano, no sé si es un arma. Un machete o una cosa. Ajá, es malo, o sea, hay cosas que de plano sí son malitas y que no me gustaron, pero tiene sus cositas que, como tú dices, nos hacen olvidar de todo lo que estábamos viviendo en el UCM y esto es como un respiro de algo diferente, algo nuevo. Por ese lado le doy el mérito, pero por otro lado sí, mala. No la vean, señores. Perfecto, pues si la quieren ver, véanla, ya esa es mi recomendación, está entretenida, no vayan esperando la gran cosa, pero pues es algo fuera de lo común de Marvel, ¿no? Y bueno, ¿qué número le das, Fer? Hermano, a Shang-Chi le doy el número 3, tiene la medalla de bronce, de las peores que ha tenido Marvel, y la tuya, pues dices que es tu favorita. No es mi favorita, pero no le voy a dar, en el top 5 no entra de las peores. Muy bien. Te aplaudo. Pero bueno, pues ahí está. No sé cuál sigue, mi querido Fer. La siguiente película fue muy controversial y, y sí, pues tiene razones, ¿no? Tiene razones para hacerlo. A muchos les gustó, a otros les la aborrecieron. Sí dividió mucho la audiencia y estamos hablando de Thor Ragnarok. La tercera entrega, lo estamos platicando la otra vez. En la segunda, que fue Un Mundo Oscuro, los fans se quejaron y dijeron, no, es que cómo puede ser oscuro, ¿por qué es tan darks? Bueno, pues tómala, ahí está, estamos darks aquí. Y de plano estamos desapareciendo, hermano, Marvel está en contra mía el día de hoy. Te decía que los fans reclamaron y dijeron, ¿saben qué? Pues no nos gustó que sea muy darks, que esté muy así como que de plano no esté tan chida. ¿Y qué es lo que hace Marvel? Traer a Taika Waititi y decirle, ¿sabes qué? Vas a hacer la primer comedia en el UCM. Tú disfruta, tú tira chistes, haz lo que quieras, pero va a ser una comedia. Y es lo que nos entregaron, la verdad, muy, muy mala. Te tengo que confesar que yo me quedé dormido en la película. Híjole, llevaba una hora, yo creo, y me quedé dormido porque de plano si no... No me gustó, o sea, y la volví a ver otra vez y dije, no me gusta. O sea, de plano, un balance pésimo con la comedia. Lo que sí, tal vez lo único que me gustó fue ver los colores. O sea, los colores que tiene la película son hermosos. Vemos colores por todos lados, es visualmente muy bonita. Esta parte del Grand Master también verlo, pues está chido. Pero no sé, como que hicieron un chiste. O sea, esa película es un chiste. Literal. Claro. Y fíjate que yo rescato lo que tú dices de la parte del color y que creo que es muy apegado al cómic en cuanto a las escenas, en las viñetas. O sea, sí está como muy basado en los caricaturistas, ¿no? O bueno, en los escritores o en los dibujantes. Creo que en esa parte visual
es muy rescatable porque creo que es de las películas de Marvel más apegada en ese aspecto. Sin embargo, como bien dices, también para mí es una de las peores películas. Fíjate que es una, creo que de todas las películas, a excepción de Black Widow también, porque pues obviamente no salió en el cine, pero es la única película de Marvel desde creo que de Guardianes de la Galaxia que no la vi en el cine. Tenía yo una situación particular en esas fechas y no fui al cine. La vi cuando ya llegó a Blu-ray o a DVD o a una de esas cosas. Finalmente la vi y de verdad a mí nadie me había advertido y en esa época no estaba yo tan pendiente, digamos, de ese tipo de cosas. Y dije, ¿qué es esto? O sea, de verdad es una película, es una comedia. O sea, no hay manera de ponerla en otro género, ¿no? Una comedia de superhéroes. Del cual no hay momentos serios, cuando avienta no sé si es una silla, un balón de básquetbol o no sé qué, y le regresa, o sea, son chistes muy americanos, muy sí, americanos, y de pastelazo, muy de sitcom, muy de, entonces si llega el momento que dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando? Thor, un chiste, Loki también, Hulk, un chiste, Jeff Goldblum, ese sí, maravilloso, porque pues, es muy bueno, el gran master. Está muy bien el personaje, pero de ahí hasta, pues creo que la única más o menos serie era Hela, pero esta parte donde ve ahí un guantelete del infinito, ¿no? Y como que lo tira, porque es falso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas donde Marvel tenía que ser un poco más serio, donde nosotros creíamos que Thor era mucho más serio. Claro, puede hacer comedia, pero esta película sí me pareció fatal en este aspecto. Sin embargo, creo que la historia está muy bien, el guión también está bastante bien. O sea, creo que sí tenemos una versión de Thor bastante interesante. Vemos a la Valquiria, o sea, sí nos agranda el universo de Thor con personajes y con historias, creo que sí, pero la manera en que fue contada a mí no me gusta. Y creo que Taika Waititi tiene esa cosa de comedia que no a todos nos va a gustar. Muy probablemente Love and Thunder yo veo que va a ser exactamente igual en esa parte. O sea, no creo que cambie mucho. Pero tampoco es el director completamente, porque, por ejemplo, de él vi Jojo Rabbit y me pareció una chulada de película, ¿no? Pero aquí sí, creo que la deficiencia que tiene la de Thor Ragnarok es precisamente que es una película de comedia y de la comedia que a mí no me agrada. Entonces, pues no sé, Fer, ¿tú qué número le das a Thor Ragnarok? Hermano, le doy el número 4, o sea, tampoco es la peor porque hay peores, pero claro, está en el número 4 y la tuya no sé en qué número esté. Yo le doy el número 3, muy cerquita, oh, cuarto. Okay. Muy cerquita de ser de lo peorcito de Marvel. Algo que me acuerdo mucho con Thor es, hay una parte en donde está Odín, que resulta que, bueno, Odín muere y desaparece y demás. En el fondo se ve literal un green screen, o sea, se ve la pantalla verde, el croma ahí, se ve horrible, o sea, eso es horrible, y además a los actores se les, la silueta se les ve verde. Entonces, son detallitos que dices, fuck, es horrible, o sea, no me gustó. Y además el Ragnarok es una destrucción total, o sea, es una guerra horrible que destruye Asgard. Y aquí lo vemos al final, pero es como que muy pintoresco, no sé si es el término. Y no está chido. Thor pierde el ojo, o sea, bro, y se lo dan a la otra película. Y es como, no, ¿por qué lo hicieron? O sea, o ya lo dejan sin ojo, o no se lo quitan, porque fue la peor decisión que pudieron tomar con Thor. Entonces ahora con Love and Thunder espero que sea muy buena película, regresa Natalie Portman, que creo que es un gran personaje, le da el equilibrio, espero que sea bueno y que no salga el Natalie Portman riéndose de las burradas que están haciendo, hermano. Entonces hasta aquí con Thor, y pues no sé, es mala, pero bueno, ahí no es tan peor como Capitana Marvel, ¿no? Y bueno, mi querido Fer, pues ahora vamos con una película que lamentablemente no le ha ido tan bien. Bueno, sí le ha ido bien, porque ha sido muy taquilleras esta trilogía del nuevo Arácnido, pero creo que las películas, las tres, han sido más o menos, ¿no? A excepción quizá de la última, pero únicamente por el fandom y por el regreso de los otros dos personajes.
pero las películas no han sido tan buenas, ¿no? Tienen creo que muchas deficiencias, y bueno, estamos hablando en esta ocasión de una de ellas, que es la que se mete en esta lista de los cinco, de las cinco peores películas del MCU, y es Far From Home. Spider-Man Far From Home, creo que al inicio presentaron muy bien el personaje, cayó muy bien Tom Holland como Spider-Man, pues siempre queríamos un Spider-Man joven, ¿no? Que fuera un chavito con problemas de adolescente, y nos los dieron con él. La primera creo que funciona muy bien, Spider-Man, no sé por qué todo tiene que ver con la casa, o sea, bro, cámbiale el nombre, sí, Spider-Man, sí. ¿No? La primera fue Homecoming. La segunda fue Far From Home, y la tercera No Way Home. Todo tiene que ver con casa, pero en especial Far From Home, híjole, no sé, pero sí se me hizo como para chavitos, o sea, sí se me hizo una película un poquito ya más infantil, se podría decir, en algunos aspectos. Vemos el grupo de Spider-Man, bueno, de Peter Parker, de Ned, de todos sus amigos, cómo van a me parece que Europa, si no me equivoco. Uh-huh. Y de repente hay un ataque de unos monstruos que nadie sabe por qué están apareciendo, uno de agua, uno de arena, y pues tienen que ahí agarrarse a trancazos, ¿no? Entonces, esta peli tiene sus momentos buenos, que particularmente me gusta mucho con Misterio. Se me hace muy chido esta parte de las ilusiones que genera para Spider-Man. En una batalla que tienen, se ven algunas ilusiones donde vemos miles de Spider-Mans, vemos manos, vemos un buen de cosas muy, muy chidas. A nivel visual está padrísimo. Y cómo nos lo presentan como una ilusión dentro de una ilusión que es la película, ¿no? Entonces, sí tiene sus momentos buenos. Misterio siento que sí fue también ridiculizado muchísimo. No le dieron la seriedad merecida. Como que lo vimos más, pues sí, humano, ¿no? O sea, es como un actor poniéndose una botarga y ya. O sea, eso es todo. Misterio va más allá, tiene que ver más con cosas místicas, cosas de artes. Y aquí lo vemos pues medio chafón, o sea, se ve chafón. Físicamente me gusta, se ve muy bien Quentin Beck. Jake Gyllenhaal creo que lo hace 2-3 muy bien, pero no sé, hermano, no me termina de convencer. Estas películas que sí son como para chavitos, o sea, tiene un tono muy ligerito, igual Jonah Jameson está malón, no me termina de convencer, MJ también, a lo mejor rescatable un poco como el amor que tienen, que ella se niega a tenerlo y al final del día pues se terminan amando, ¿no? Creo que es de lo rescatable, pero de ahí en fuera, por ejemplo, Flash se me hace pésimo. O sea, sí se me hace horrible los chistes que hace de Pito Parque, todo eso. Híjole, se me hace malo. El buitre me gustó mucho, en especial. Pero en esta peli sí es un tachezote, de plano salí enojado. O sea, dije, ¿qué vi? O sea, no me gustó. Hermano, la detesté. Fíjate que yo no la detesté como tal. Igual por lo mismo que dices. Pero sí, no, creo que no le han dado al personaje la importancia que tiene dentro del mundo de Marvel. O sea, Spider-Man es el personaje más importante que tiene Marvel y por lo tanto debería tener la mejor película o las mejores películas. Creo que Sam Raimi tan solo en la primera y segunda creo que lo logró, la tercera no. Creo que incluso las dos películas de Andrew Garfield son también lo lograron, decentes, ¿no? Pero aquí no sé, llega, inclusive, y creo que Tom Holland es el mejor de los tres Spider-Mans, aunque yo quiero mucho a Tobey Maguire, ¿no? Porque fue el primer Spider-Man, para mí era wow ver la película de Spider-Man, claro. Fue así como que sorprendente. Pero creo que Tom Holland lo hace bien, o sea, se adueña del personaje completamente, pero no ha tenido, creo que, los mejores guiones ni las mejores direcciones. Entonces, creo que la película, como tú dices, es una película juvenil, para chavitos, donde está la clásica porrista, donde la chica popular se enamora del chico popular, o el chico popular, o sea, o al revés, ¿no? Aquí a lo mejor ninguno de los dos son como los más bonitos y todo, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, la primera película que nos va a explicar un poquito esto del blip, ¿no?
y que ya lo han manejado en las películas y series posteriores. ¿Qué pasó o cómo se llama estos 5 años? Ah, bueno, pues me blipié y aparecí 5 años después. Este conflicto de que pues ahora mi hermano era menor y ahora es mayor. Estos detallitos que empiezan un poquito a decir, bueno, ¿qué consecuencias tuvo el chasquido de Thanos? Sí, pero también el regreso de todos estos personajes, ¿no? Entonces claro, creo que es algo rescatable la película. Lo del misterio, creo que también tiene buenos efectos visuales, la parte sí, cuando están los drones en el puente de la Torre de Londres, también está padre, tío, tiene detalles interesantes, el final creo que es muy bueno y que obviamente se relaciona mucho con, pues ya al principio de No Way Home, ¿no? De que descubren la identidad de Spider-Man y decimos, ¡órale! ¿Mm? Va a estar bien interesante, y creo que inclusive la película se pudo haber quedado ahí sin necesidad de meter a los otros dos Spider-Mans, que estuvo muy bien, pero tenían para dar mucho y para darle esta nueva, creo que esta nueva oportunidad al personaje de Spider-Man para que se viera serio y no como el chavito, que digo, Spider-Man sí es el chavito adolescente que es medio tonto y que hace cosas así, pero la importancia que tiene en los cómics no se la da en esta película de Far From Home. Sí. Para mí no está entre las 5 peores, pero pues no sé para ti. Sí, en el mío está en el número 5, o sea, ya es mi 5 en donde sí dije, no, esta peli no me pasó. Y también, ¿sabes por qué? Como vienen arrastrando lo de Iron Man. O sea, es un personaje que no dejaron descansar. O sea, ya se murió, ya le hicieron su funeral, hasta ahí ya. No lo toquen, ya déjenlo morir en paz. Y aquí en esta película siguen viendo esta parte como de que él era su mentor, que lo extraña, que sin él no era nada. Lo vemos como la nostalgia. Y no funciona, o sea, no me gusta. Pero bueno, hasta ahí con Spider-Man, ya no hagamos más corajes. Y ahora, Chucho, pues una película, hermano, esta película que a ti no te gusta. Y que también fue muy polémica, o sea, yo siento que esa y Ragnarok han sido de las más polémicas, porque también dividió a la audiencia la 3, Iron Man 3, y todo este tema de del mandarín y qué pasó con Iron Man. Hermano, preséntala, es una película que a mí sí me gustó, pero a la gente la odió, ¿eh? Pues no sé cuál de las dos me estás hablando, no sé si la que empieza con T o la que empieza con I. Pero la que empieza con I. Ok, esta película, vamos a hablar de, por aquí está, no, por acá está, el buen Iron Man, la película de Iron Man 3, híjole, fíjate que es otra de las películas que yo no vi en el cine, pero porque todavía, te digo, no estaba empezando a ver las películas de Marvel en el cine. Pero la vi y dije, bueno, ¿qué película es, no? Digo, la parte donde sale con el chavito y donde están construyendo cosas y esta mancuerna, creo que está padre. Pero esta parte de, repito, esta parte del mandarín y que no es y que es un actor y que que al final pues no resulta en nada la película. Se supone que ya se iba a vaya, en la tercera película Iron Man dijo, ¿sabes qué? Estos prototipos son muy peligrosos, el arc ya no lo tenemos que hacer, me lo quito, me opero y ya todo se termina porque soy un peligro para la humanidad. Pero después están las otras películas y pareciera que la eliminaron, ¿eh? O sea, no concuerda el final de Spider-Man con las que siguen el final de Iron Man con las que siguen donde sale el personaje de Iron Man, porque pues él sigue con sus prototipos, él sigue haciendo sus cosas, su nanotecnología y lo que sea. A lo mejor en Civil War se le ve un poquito un poquito dudoso, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero para mí es una película de verdad que no tiene ni pies ni cabeza, de verdad se me hizo hasta aburrida a mí, o sea, sí es una película que pues ya, que ya cabe, ¿no? No me da nada, sí por partes, por ejemplo, que sale esta Pepper Potts y también tiene ahí como podercitos y una cuestión así que se los da el villano, que finalmente se suponía que era el mandarín, pero pues era otro tipo ahí, o sea... Que no me acuerdo. Mira, la he visto como 3 veces, porque soy como de cuando conozco luego gente y me pongo a ver como películas con las de Marvel, ¿no? Así de, ah, mira, te invito a mi mundo Marvel, entonces hay que verlas todas otra vez. No me acuerdo bien qué pasa, porque de ver una película ya me aburre. Entonces, pero pues sí me acuerdo que fue un fiasco con el mandarín. Y efectivamente a la gente casi no le gustó.
Y para mí está como la peor película de Marvel. Tiene el número uno. Eso es increíble, ¿eh? O sea, el número uno. Sí me lo puedo imaginar, pero no lo creería de ti, Chucho. ¿Por qué nos haces esto? No, en el está como en el número 8, 9 a lo mejor. No se me hace mala, o sea, yo cuando la vi me pareció chida, o sea, yo la vi en el cine y dije, órale, va, te la compro, me gusta los efectos, lo del mandarín, pues sí, al inicio me gusta cómo lo presentan porque le dan como ese misterio, quién será, qué nos está haciendo, ¿sabes? No le vemos la cara en ningún momento al inicio. Y como que esta parte de los misterios, a lo mejor fue por lo que no gustó, porque empezaron a subirte, y de repente te dejan caer diciéndote que es un actor, que es un fiasco, que no le creas nada de lo que dice. Y es como de, bro, o sea, me lo estás construyendo como un supervillano, y de repente me lo quitas, o sea, ¿por qué, no? Pero, ¿qué crees que a mí sí me gustó? A lo mejor esta parte del mandarín no, que no fuera él al final del día, pero sí me gustó cómo lo fueron construyendo. También hay una parte donde salen varias armaduras de Iron Man juntas que empiezan a atacar o no sé qué están haciendo. También me parece muy bueno, me gusta, como tú dices, la relación con Pepper, la relación con Happy, la relación con Iron Lad, bueno, que dicen que es Iron Lad, el morrito, esta parte del reloj que trae, no me acuerdo si es de Dora o de Kitty, no estoy seguro. Son cositas, son detallitos que están chidos, ¿no? Cuando le da morada a Tony Stark, el niño, como que esa relación está chida, o sea, sí me gusta. Cosas que no me acuerdo, por ejemplo, el que realmente es el villano, de verdad lo tengo perdido, o sea, no sé quién sea. Creo que es un güerito, pero de ahí en fuera no sé nada más. Pero sí, no creo que, a mi gusto, no creo que sea tan mala. Sí dividió a la audiencia y lo recuerdo muy bien, pero bien, o sea, no me quejo, la volvería a ver. De hecho, ya hasta se me antojó verla. No es por nada, pero tengo ganas de verla. Pues a mí no me gustó nadito. Entonces, ya lo expresé, ya me desahogué. Y bueno, pues ahora vamos. Ahora una lloradita. Una que también para mí no es nada buena, no está en el número uno. A mí sí me gustó. Todos, la estoy adelantando. Pero bueno, no sé si quieras hablarnos de esta película, mi buen Fer. Pues mira, estábamos hablando hace rato de Thor Ragnarok, que fue una comedia total, y yo había dicho que lo habían hecho porque en la 2 los fans se quejaron de que había sido muy oscura, que por qué le habían hecho eso a Thor, pero ¿qué crees? Estamos hablando de Un Mundo Oscuro, que es la número 2 de Thor. Aquí vemos pues diferentes cosas, ¿no? Hay un villano principal que se llama Malekith, que es una especie de elfo, no sé si decirlo así. Y vemos el acercamiento al Ether, que es una de las gemas, uno de los poderes más increíbles, que es la gema de la realidad. Tiene sus tintes rojos, que a mí me gustan en lo particular. Es una película que pues sí nos da esta continuación al personaje. Vemos nuevos personajes como el caso de Darcy, como el caso del astrofísico, me parece que es, que no recuerdo, Eric Selvig se llama. Vemos como cositas, ¿no? Que nos van adentrando más, pero al final del día es una invasión de estos duendecillos que están buscando el Ether y que resulta que lo tiene esta chica Natalie Portman, que no recuerdo su personaje ahorita, lo tiene dentro de ella, entonces pues quieren sacárselo, quieren matarla. Vemos también a Loki y pues de eso va la película, ¿no? Quitarle el Ether a este personaje de Natalie Portman. Sí me parece una película chida, o sea, a mí sí me gustó. Te digo, los tintes rojos que tiene como estas apariencias, la relación otra vez de Odín con sus hijos, está chida. Ver a Loki también está padre, esta parte como que lo defiende y no lo defiende, me gusta, sí, sí me gustó a mí. Yo creo que no está en mi top 10 de películas malas, sí me gustó. Pues yo creo que, o sea, sí, yo la pongo en el número 2. Aunque bueno, también depende a veces cuando hablábamos de qué número ponerle a cuál y toda, uno va redescubriendo y a veces a lo mejor las vas moviendo o alguna de esas vaya a salir de esa lista y no porque haya nuevas, sino simplemente como que la ves y dices, ah, pues no está tan mal. De hecho, exacto. Por ejemplo, la primera vez que vi Thor Ragnarok, dije, está insufrible, pero la vi otras dos o tres veces y dije, es mala, pero tiene detalles buenos, ¿no? Entonces, igual creo que Thor 2, no es que sea mala película, pero no sé, como que no me aportó la gran cosa, ¿no? A mí como espectador de Marvel,
teníamos prácticamente a los mismos personajes, si aumentamos a este Malekith, ¿no? Y vemos un poquito la historia también de Loki, de dónde viene, quién es, de qué es, este, pues es adoptado. O sea, vamos a ver la consecuencia después de Avengers, donde se lo regresa Thor. Entonces ahí empieza la película, vemos que está... bueno, pues vemos que está aprisionado y demás, entonces... La muerte de su madre también. La muerte de su madre, ¿no? Entonces, este, sí son puntos como fuertes para Thor, pero, repito, para mí el mejor Thor, la mejor versión de Thor es la de Infinity War. O sea, esa película es de Thor, ¿no? Junto con Thanos, creo, y con esta chica azul que siempre se me olvida su chinito Nebula. Nebula, ¿no? Creo que son los mejores personajes de Infinity War. Y esa tonalidad que le dieron a Thor es muy buena. Creo que no, ningún otro director se la ha podido dar, o sea, porque es un personaje bueno. El actor no es el mejor actor, pero creo que pues, lo hace bien como Thor, esa es una realidad. Porque en la película que lo haya yo visto, en la del Hombre del Mar, o este, la vimos, a excepción una que... Blancanieves... Ajá, una que salió en Netflix que también era uno como tirador y eso, porque pues es de ese tipo de películas de acción donde pues, se tiene que ver bonito, tener músculo y matar gente, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero creo que igual el personaje Thor lo hace bien, pero no sé, o sea, la película no me aportó la gran cosa. Loki siempre es muy bueno, ¿no? En todas las películas, en su serie, se diga, pero este, creo que... Igual, ¿no? Lo de Natalie Portman, pues sí se lo tiene adentro y se lo tiene que sacar para que no se muera porque lo está absorbiendo y demás. Este, pues no sé, o sea, no me dio más elementos, ¿no? Entonces, no es que sea mala película, pero no me aportó más que lo necesario y por eso, no sé, el día de mañana quizá la vuelva a ver y la saque del número 5 y ponga, no sé qué película. Te digo... Ahora lo pienso y quizás tuve que haber puesto Ant-Man y la Avispa en este top 5, porque creo que también es bastante más o menos. A mí la de Ant-Man 1 me encantó, ¿eh? O sea, sí, la 1 a mí también me fascina. Muy fan de Ant-Man, el personaje de Paul Rudd, este, el actor es divertidísimo, pero la segunda, no sé, este, con esta chica Ghost y demás, o sea, como que, no sé. Que ya no, bueno, estas fueron las películas, para mí está en este número 2. Para ti está fuera de... Sí, me gustó. Creo que esto es una combinación de lo peor de Marvel y no lo tan peor. Exactamente, o sea, si hay cosas que sí dices, bueno, te la paso, ¿no? A lo mejor no es la mejor, pero bueno, este, ahí está y nos deja algo, ¿no? Creo que todas estas películas pues tienen cosas buenas, cosas malas, en su mayoría malas, pero al final del día pues forman parte de este universo y habría que verlas para entenderlo. Y algo interesante que decías es... el momento en el que vemos la película, o sea, tal vez si dejamos pasar un tiempo, puede que encontremos cosas que a nuestra edad, pues no nos parecen interesantes, o dijeras tú como X, pero a lo mejor en un tiempo va a ser chido, y al revés, ¿no? O sea, un niño viendo una película de este tipo, pues a lo mejor le encanta, y tal vez fue lo que a mí me pasó, ¿no? Viendo esta peli que la vi a los 15, 16 por ahí, que pues sí era como el fanatismo Marvel y todo, entonces me gustó. Y ya ahorita a lo mejor si la veo ya no me gusta tal vez, ¿no? O sea, cosas que pasan, pero al final del día hay que verlas, hay que disfrutarlas, hay que aprender de ellas y hay que debatirlas, que es lo más chido. Gracias por estar con nosotros, gracias Chucho. Pues comenten acá abajo, siempre es bueno leerlos, escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Qué películas no les gustan? ¿Qué películas pues faltaron en el top? Pero gracias por estar con nosotros, queridos Claquefans, queridos butaqueros. Mi querido Chucho, un abrazo hermano, hasta donde estés. Muchas gracias, bro. Igualmente, mi querido Fer, pues vean mucho cine de todo tipo. Es válido también ver las películas de Marvel y de superhéroes. Yo no... Scorsese, que es un director, un tipazo, o sea, no, me queda claro y que su cine es un cine de súper calidad, súper bien hecho, pero creo que también las películas de superhéroes, de caricaturas, de comedia, tienen una parte importante en el cine y hay que ver de todo para poder saber, aprender y demás. Y pues la próxima película que se va a estrenar de Marvel es efectivamente la de Thor, Love and Thunder. Yo voy a ir, sí voy a ir, voy al estreno, muy seguramente sí, pero voy a ir sin esperar absolutamente nada y a lo mejor aún así logran defraudarme.
Y lo más seguro, o sea, ya lo veremos. Pues el tráiler tiene cositas ahí interesantes, pero otra vez Taika Waititi, yo creo que va a ser lo mismo. O sea, prácticamente va a ser lo mismito. Habrá que ver qué viene después, porque también vienen los Guardianes de la Galaxia ahí, una mezcla medio interesante. Entonces, a mí, por ejemplo, la comedia de los Guardianes me gusta mucho. Entonces, quiero ver qué tanto le aporta a este universo, a este mundo de Thor, ¿no? Ya lo veremos, Chucho, pero por ahora ha sido todo. Por favor, síganos en las redes sociales, no lo olviden. Estamos como La Claqueta y como Butaca 80. Por favor, sin ustedes no seríamos nada. Mi nombre es Fer Esteves, mi hermano Chucho Sosa nos acompaña. Y si eres claquefan de corazón y eres cinéfilo o cinéfila de nacimiento, estás en el lugar correcto. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista. Estamos viendo. Hoy no sé cómo voy a desaparecer, pero así quiero desaparecer. Ya, yo voy a desaparecer con el Mjolnir. Ya me voy. Vámonos. Pero vámonos. Adiós. Vamos a dormir.